Prevenir, vigilar, controlar e incluso inspeccionar son la columna vertebral del Instituto Colombiano Agropecuario, ICA. Desde hace 62 años hemos aportado a la sanidad animal y vegetal del país. Hoy las labores de extensión zoosanitaria hacen parte del intenso quehacer de los funcionarios del instituto, estimulando a los pequeños productores pecuarios para que se fortalezcan técnicamente y puedan mejorar la cría y levante de sus animales para de esta manera garantizar la disponibilidad de alimentos y cuidar la salud de todos integralmente. Así amanece Colombia. Hola amigas y amigos productores de Colombia, bienvenidos de nuevo a ICA Comunica TV, esta vez con un especial sobre la estrategia de extensión zoosanitaria que está implementando el ICA en todo el territorio nacional y que sin duda representa un gran aporte para la reforma rural integral. Me encuentro con Viviana Méndez, ella hace parte de la subgerencia de protección animal del ICA, hace parte de la extensión zoosanitaria que el instituto está llevando a cabo desde el año pasado y pues vamos a hablar de los detalles de ello. Viviana, bienvenida a ICA Comunica. Muchas gracias. Bueno, Vivi, cuéntanos una cosa. ICA ha estado durante 62 años haciendo presencia en territorio, pero ¿cuál es esa gran diferencia que estamos haciendo a partir de que empezamos a hablar de eso? Extensión zoosanitaria. El ICA, desde la estrategia de extensión zoosanitaria, quiere hacer un acompañamiento técnico a los productores, a los pequeños y a los medianos en el territorio. El ICA, como tú bien lo decías anteriormente, se hacía este tipo de extensión agropecuaria acompañando a este tipo de productores. Entonces lo que hacemos es retomar lo que el ICA hacía ya en sus orígenes y volver al campo. ¿Cuál es cada uno de esos pasos para llegar a determinar vamos a hacer extensión zoosanitaria en esta comunidad específicamente? La estrategia se compone en 4 pasos. El primer paso es la priorización y la focalización de la comunidad. Lo que hace el territorio y cada una de nuestras seccionales es escoger esas comunidades de acuerdo a la política pública que tenemos con el Plan Nacional de Desarrollo. Entonces, ¿qué vamos a definir ahí? Vamos a definir si es un municipio PEDEP, si es una zona de reserva campesina, si son poblaciones vulnerables que hacen parte de la política, como lo que son campesinado, indígenas, raizales, afrocolombianos. Entonces, esas comunidades las vamos a priorizar. Luego de priorizarlas, vamos a hacer una caracterización y un diagnóstico. Entonces lo que vamos a hacer con nuestros funcionarios es llegar a esas comunidades y decir, bueno, esta es nuestra comunidad, pero ¿qué características tiene esa comunidad? Entonces vamos a definir cuál es su territorio, cuáles son los límites de su territorio, cuál es su condición sociodemográfica, cuántos niños, cuántas niñas, cuántos hombres, cuántas mujeres, para saber cómo vamos a trabajar con ellos. Y también todo el tema cultural, ¿no? Claro, eso es lo más importante. Nosotros tenemos como referencia el respeto cultural y el manejo de las acciones ancestrales que tienen nuestras comunidades. Entonces, teniendo en cuenta eso, hacemos la caracterización y el diagnóstico sanitario. Entonces, ahí vamos a mirar en los predios cómo están esos animales, qué enfermedades se han presentado, qué sinología tienen, y ahí vamos generando nuestro plan de trabajo con la comunidad que va a ser concertado para generar lo que es ya una intervención. Entonces, de acuerdo a esas problemáticas que ellos priorizan como comunidad, nosotros como ICA intervenimos haciendo nuestra comunicación del riesgo, nuestras actividades de escuela de campo, y así vamos manejando nuestra comunidad y haciéndole un seguimiento sobre el proceso. Es otra cosa muy importante, el tema diferencial. Bueno, eso es importante porque pues Colombia es multicultural. En todas las regiones es diferente y la entrada de nuestros funcionarios a cada una de esas comunidades tiene diferentes formas. Cada uno desde su perspectiva y desde los conceptos ancestrales y culturales vamos atendiendo la relación con lo que es la comunidad, dando la apertura con el respeto que ellos se merecen, y nosotros como entidad sanitaria vamos a ejecutar esas actividades misionales del instituto. ¿Hay una cifra aproximada de municipios, de experiencias a las que ya hayamos llegado en un año de trabajo? ¿No? Nosotros estamos en los 32 departamentos. A la fecha tenemos 122 comunidades priorizadas, de las cuales están en 108 municipios, y pues vamos en el proceso de caracterización con 97 de estas comunidades. Además, me parece muy bonito ese trabajo, ¿sabes por qué? Porque todos se van volviendo replicadores, sabedores de lo que van haciendo. Nadie se guarda el conocimiento.
Exacto. Y pues dentro del proceso tenemos lo que es la formación de formadores dentro del instituto. Entonces también estamos formando a nuestros profesionales, a contratistas, a funcionarios, para que ellos puedan replicar esta información y pueda generar unas actividades de mayor contacto con la comunidad, que sea de mayor fortaleza y una comunicación de doble vía. Entonces yo les doy mi conocimiento, pero también aprendo de ellos. Dentro de este gran grupo diverso ha sido también muy priorizado el papel de la mujer. Es que la mujer es muy importante en el campo. Varias de las comunidades que tenemos priorizadas están lideradas por mujeres. Tenemos ahorita también el concepto de mujer rural y hemos venido trabajando con ellas en cada una de estas comunidades, fortaleciendo sus capacidades y su papel como mujer en esta comunidad. Entonces el trabajo articulado entre ellos mismos y con nosotros como ICA, entonces ha generado que ellos puedan emprender y su cadena de valor se vea mejor reflejada desde el punto de darle priorización a la mujer rural. Bueno, Viviana, muchas gracias por contarnos todo al detalle de la extensión zoosanitaria. Muchísimas gracias por recibirnos acá en el ICA y pues hacer parte de nuestro programa. Nosotros ya regresamos después de esta pausa de mensajes institucionales. Más cerca del campo. Según datos del Ministerio de Salud y Protección Social, La Guajira cuenta con una población de más de 1 millón de habitantes que representan el 2% del total de la población en Colombia, estimada para el 2024. De las 440 mil personas que hacen parte del pueblo guayú entre nuestro país y Venezuela, 185 mil habitan en La Guajira y sus raíces están vinculadas a labores pecuarias. En todos los resguardos indígenas de La Guajira, los balidos de sus ovejas y cabras destacan por encima de los corrales entre los ocres del suelo y los bosques secos de la Alta y Media Guajira, tal y como nos lo narra Andrés Robles en el videopodcast ICA. Esta vez, junto a una jornada de extensión zoosanitaria que se llevó a cabo durante su gran correría por esta región fronteriza del país. Andrés, después de hora y media de carretera llegamos de Riohacha, Barrancas, sí, este el municipio de nuestro querido y gran futbolista Luis Díaz, en donde nos vamos a encontrar con un equipo de compañeros del ICA, de la seccional Guajira, que nos van a llevar a una producción caprina. Vamos a descubrir todo ese trabajo entre productores y nuestra gran familia ICA en el campo, así que vámonos que nos agarró la noche. Nos dirigimos al resguardo de provincial que cuenta con 16 comunidades y 300 familias dueñas de rebaños de cabras y ovejas, en donde hoy haremos actividades de extensión zoosanitaria. Su comunidad nos espera al inicio de esta mañana. Estamos en un sector llamado Atacho. Este es el primero arranca de aquí para el fondo. Tenemos esos ovejos, tenemos cabras. En la cultura nuestra del Guayú, de la Guajira, ese es un ingreso, ese es un patrimonio cultural. Nos encontramos con Melanio Cordero, responsable de la Estrategia de Extensión Zoosanitaria del ICA en el departamento de La Guajira, y con el equipo de la oficina local de Barrancas. Antes de esta visita, ellos ya han venido previamente a la comunidad a hacer su focalización.
caracterización y diagnóstico conjuntamente con sus moradores para encontrar las necesidades que mejoren la condición zoosanitaria de sus ovinos y caprinos. Un día de trabajo que empieza con el diálogo, partiendo del respeto que los wayú le dan a la palabra. Nosotros aquí cuando entramos tenemos que respetar una cultura, unas tradiciones, unos usos y costumbres que son propios de ellos y que somos nosotros como extraños los que debemos a ellos solicitarles esa autorización o ese permiso para poder hacer nuestras intervenciones sanitarias. Si no entramos en un diálogo con ellos, no vamos a conseguir que nuestras acciones sanitarias rindan un fruto. El hecho de que en las comunidades indígenas haya tantas necesidades, eso nos abre la puerta a nosotros como profesionales del sector y nos acerca a las producciones, en este caso de pequeños productores, valga la redundancia, que podamos trabajar con ellos y encontrarle solución a las dificultades sanitarias que ellos enfrentan día a día. Le doy la bienvenida al equipo técnico que está aquí en este momento haciendo acompañamiento a esta comunidad. Nos abrimos paso entre las casas de adobe y sus techos de paja entre el aliento contenido de la brisa mañanera. A lo lejos, las ovejas y cabras balan esperando en el corral su turno dentro de esta jornada después de la charla de comunicación del riesgo alrededor de las enfermedades de control oficial que pueden afectar a sus animales. Ahora viene la acción, la puesta de los overoles bioseguros, sin importar el calor que le suma a los 37 grados Celsius de temperatura que hace, al menos otros 5 más. Todo, valga la pena reiterarlo, para preservar y proteger la sanidad de este corral y de los otros que luego visitaremos. Realizamos toma de muestras de coprológico, toma de muestras serológicas, tanto para hemoparásitos como para brucelosis. Para el muestra de coprológico seleccionamos bull con animales adultos. Tomamos 5 muestras de animales adultos y 5 muestras de animales jóvenes. Para la muestra serológica también seleccionamos hembras y machos con tubo Vacutainer sin anticoagulante. Tomamos la muestra y la conservamos en temperatura y rotulamos el tubo y enviamos al laboratorio. Una vez tras otra, se muestrea de la misma forma, con el mismo cuidado por cada animal, cuidando su bienestar. Aprovecho para grabar los me, los be, los me y be de las ovejas ambivalentes, como graciosamente recuerdo se lo escuché a los Lelutier, un grupo humorístico musical, y quedo atrapado en ese flujo natural donde todo cobra vida, donde todo se convierte en casi una danza ancestral. El centro del corral, los ovinos y los caprinos, y alrededor la sanidad, la tradición cultural, se reúnen para promover su salud, para promover el saber que estos animales están bien, que no representan peligro ni para su propia salud ni peligro para la salud de la comunidad. Y es en estos territorios en donde el ICA llega con su extensión zoosanitaria. Es muy importante lo que estamos haciendo hoy, ¿no? Así como nosotros cuidamos de nuestros hijos, cuidamos de los animales. Igual agradecerle a ustedes por ese acompañamiento que están haciendo en este momento para que nuestros animales gocen de una salud. ¿Por qué? Porque nosotros dependemos de ellos. Sí. Porque ellos nos producen para el diario vivir, la leche, más que todo para los niños. Ese es como un medio de sustento para nosotros, porque la mayoría de las familias no tienen una estabilidad laboral. Cuando uno necesita, uno saca esos animales al mercado. Sí. Y uno tiene que sacar una buena calidad de carne. Sí. Y dependemos de un acompañamiento de las diferentes entidades que hacen esos acompañamientos acá en el resguardo. ¿Cómo ha sido esa relación con el ICA en estos tiempos recientes en que ha cambiado el enfoque, en que se está acercando con una nueva estrategia? Estamos agradecidos con el acompañamiento que nos vienen brindando. La primera parte de la jornada termina. Las ovejas y cabras de Atacho corren a buscar el brote tierno, el agua y la sombra fundiéndose en este inmenso e hipnotizador paisaje guajiro. La jornada de extensión zoosanitaria continúa con el ICA trabajando arduamente a trasmuro a la luz de los nuevos tiempos. Con la ICA siempre hemos trabajado de la mano. Nos hablaron de que tecnificar los animales, cuidarlas, de las enfermedades que se les va a presentar.
en caso del tiempo de invierno, le da una enfermedad, todo eso. Vamos a trabajar de la mano con la ICA para que sea legal, para poder, si uno busca a comercializar sus animales, que esté todo legal. Guaymas y Ragüeño, Guaymas y Ranjo, Guaypa, Manaña, Tejo, Guaypa, te muerto que ya guamán. Dentro de este especial de extensión zoosanitaria nos trasladamos ahora al municipio de Calamar, en el Guaviare, a una de las 122 comunidades priorizadas en Colombia que ya se encuentra en la tercera fase de la estrategia, es decir, en la etapa de intervención. Allí acompañamos una jornada de buenas prácticas de ordeño orientada a proteger la sanidad de los animales y a garantizar la inocuidad de la leche. Calamar es un municipio del departamento de Guaviare ubicado a 80 kilómetros de la capital San José. En su territorio se encuentra el 25% de la serranía de Chiribiquete, patrimonio de la humanidad y uno de los parques nacionales de selva húmeda tropical más grandes del planeta. Fuera del parque, pero dentro de la jurisdicción del municipio, visitamos la vereda El Triunfo, en donde 35 familias de la comunidad se unieron para crear una asociación de campesinos productores ganaderos. Mi nombre es María Cristina Canchila, yo soy la presidenta de la asociación Asocamprosos. Somos campesinos ganaderos en busca de una ganadería sostenible, sustentable y productiva. Mi nombre es Ana Pinto Morales, estamos dedicados a, pues, al... a la producción de leche, sí señor, y sustento de vida en de nosotros, de esos que vivimos acá, la mayoría de las familias, del ordeño. La idea de unirse en torno a nuevas formas de sustento que no solo les garantizara su seguridad alimentaria, sino también ingresos para sus familias, surgió a comienzos de este año luego de haber decidido apostarle a la legalidad a través de proyectos productivos que reivindicaran el valor del campo. Hay mucho campesino que está enfocado en cambiar la mentalidad de lo ilícito, porque anteriormente usted decía Calamar Guaviare, y Calamar Guaviare era una zona cocalera. Entonces hoy en día no, hoy Calamar Guaviare se está reconociendo es como una zona lechera, una zona productiva, donde la gente se está enfocando también en el cacao, en los cítricos, ¿sí? Dándole un giro de pronto a ese aspecto que se conocía. Asocamprosos es una de las comunidades del Guaviare priorizadas por el Instituto Colombiano Agropecuario ICA para la implementación de la estrategia de extensión, que busca fundamentalmente fortalecer las capacidades técnicas de los productores y mejorar la condición sanitaria en sus predios. Mi nombre es Diana Catalina Sierra Cáceres, soy médico veterinario zootecnista y pertenezco al programa de extensión zoosanitaria de la seccional Guaviare. Con ellos decidimos la fase de focalización y priorización, caracterización. En este momento nos encontramos en la tercera fase de intervención, donde hacemos la atención a los puntos críticos que descubrimos a través de la caracterización. Acá estamos haciendo la etapa de comunicación del riesgo sobre el desconocimiento de las buenas prácticas ganaderas enfocadas a las buenas prácticas de higiene del ordeño y buenas prácticas de uso de medicamentos veterinarios. Bueno, señora Ana, de entre las buenas prácticas de higiene del ordeño, lo primero que debemos tener en cuenta es que la vaca esté en un lugar adecuado para realizar el proceso de ordeño. Vamos a iniciar con el lavado de la ubre. Con agua limpia, acá le procedemos a secarle la ubre con toallitas de papel desechable. O se puede también con periódico. Y acá le vamos a secar ahora sus pezones.
Ahora pasamos al despunte, que es desechar el primer chorrito de leche para que no vaya contaminado con la solución de yodo que le hicimos ahorita. Y ahí sí ya procedemos al ordeño. Al terminar el ordeño, la señora Ana va a pasar nuevamente la solución yodada por la ubre, por cada pezón. Con este proceso evitamos que puedan generarse procesos de mastitis por entradas de bacterias. Nosotros siempre hemos trabajado empíricamente, pero sí nos han enseñado muchas cosas y en cuanto al manejo de las buenas prácticas del ordeño, cómo se debe hacer. Y ahorita en las capacitaciones nos hemos dado cuenta que hay cositas en las cuales uno a veces está fallando. Este es el lugar donde Ana tiene almacenados sus medicamentos veterinarios, Catalina. Vemos que tiene diferentes compartimentos, pero aquí lo ideal sería como clasificarlos con unos avisos, unos letreros, y acomodarlos u organizarlos de acuerdo con la función de cada producto. Por ejemplo, aquí antiparasitantes o antibióticos, vitaminas. Sí, lo indicado es que en esta área solo tengamos medicamentos veterinarios. Siempre deben estar en el lugar donde se genere la identificación. Antibióticos, en la línea antibióticos. Esto permite que tenga un orden el productor y también esté visible la fecha de vencimiento de cada producto que utilice en el sistema productivo. Es importante también el manejo de los residuos cortopunzantes. Se puede manejar como lo hace la señora Ana, lo podemos manejar en un frasco de vidrio o en un guardián. Por ejemplo, nosotros acá lo metemos en este paquete de vidrio. Después lo que hacemos es hacer un hueco y enterrarlo. Lo mismo con los productos ya desechados que salen ya de los medicamentos, tarros, son jeringas, frascos de los medicamentos. Cajas, jeringas. ¿Los insumos veterinarios y los medicamentos pueden ir en la misma área? No digamos en el mismo lugar de almacenamiento, pero sí en la misma área, en el mismo espacio, ¿o tiene que ser diferente lugar de la finca? No, lo podemos manejar dentro del mismo área, respetando sus espacios o las distancias. Para hacer la implementación de buenas prácticas de uso de medicamentos veterinarios, podemos designar un área donde señalicemos, identifiquemos como área de medicamentos veterinarios e insumos, en la cual vamos a dejar el área de medicamentos veterinarios, áreas de sales y concentrados, herramientas y guardián. Doctora, me parece muy importante la recomendación, porque pues antes nosotros los manteníamos, digamos, era como todo junto, todo muy cerca, no sabíamos la importancia de tenerlos cada cosa en su lugar. Bueno, pues yo creo que nos van a beneficiar para futuro, más adelante pues nosotros tenga mejor cuidado de nuestros animales, o sacar un producto que sea de mejor calidad para el consumidor, sano, que sea un alimento inocuo y también mejor rentabilidad para nosotros. Yo me llamo Hernán Didier Motato Hernández, soy ganadero aquí en Calamar, Guaviare. Contentos con la asociación, contentos con el ICA, con estos asesoramientos que nos dan, con las instrucciones que estamos aplicando en la finca a través de la que ellos nos dan. De esto aprendemos mucho, nos enseñan a trabajar, nos enseñan a tener un mejor bienestar animal, bienestar para nosotros mismos. La idea es que cada uno de ellos pueda lograr una certificación de buenas prácticas ganaderas, sería el objetivo final. En el proceso estamos logrando es que vayan mejorando su condición zoosanitaria en su sistema productivo. El ICA es un aliado en estos momentos para mejorar la calidad de nuestros predios, la calidad de nuestros productos. Así llegamos al final de este especial sobre la estrategia de extensión zoosanitaria que el ICA implementa en todo el país. Queremos invitarlos a que se mantengan informados con todas las noticias y contenidos que publicamos a diario en nuestra página web www.ica.gov.co y también en nuestras redes sociales, en donde compartimos información muy útil para sus producciones. Les reiteramos la invitación para que sintonicen ICA Comunica Radio todos los sábados a las 5 de la mañana por las frecuencias de la Radio Nacional de Colombia. Ustedes no se muevan de canal institucional, porque en segundos regresamos con más ICA Comunica. Ya nos vemos.